Benvinguts al canal de Nintendo Hype. Estem a Multihype. Soc Jordi i m'acompanyen els meus col·laboradors, Rulitox i Jordif. Benvingut, Rulitox. Un plaer estar així un dia més. Benvingut, Jordif. Gràcies per convidar-me, Jordi. Bé, fetes les presentacions, anem a continuar en el segon episodi del Moon Hunters. Vos hem de comentar que l'altre dia vam tindre un petit problema en l'arxiu de guardat, per tant no hem pogut continuar en la partida que teníem. N'hem començat una altra, hem pres les mateixes decisions que vam prendre en l'altra per a intentar que fora la partida molt pareguda i bé, hem fet el que hem pogut. És pareguda però no igual, ha canviat executius detallets, però totes les decisions que podíem prendre igual les han pres. O sigui, en teoria hauria d'eixir tot més o menys igual. Ala, va, comencem, nois? Comencem. Tira-li, volia. Com podeu veure, el mapa es canvia un peliu, o sigui, no bonico, no té ninguna pinta de nyardrebulla, però... On voleu anar? No us podrà fer. Jo vote Mercader i Baba Yaga. Jo també. Baba Yaga, espero que sigui un tio ciclat que vulgui bulla. Este és de les que es tallen. Va? Sí. Va, va. Sí. Ala, va. Sí. Lag is in the air. Sí. No, lag is in the air. Serios. Lag, tío. Sí, de repente están habiendo unas caigudes. Bato, però perquè està ple de bitxejos d'estos que em persegueixen. Bato no ho va donar a Conder perquè Bato pues ignoren, però a mi que m'han ficat a caldo. Mira, tinc les tres coses així rogetes. I pa mi, sí, bullying pa tu. Tus muertos, ni un escut pa tu. Te'n vine Jordi, escut. Ha! No! Així estarà... Així està una panda de bitxos que no es meneten i dirà, poder de indiferència, i m'estan rebentant, vosaltres. I lo diré, uah! Merda, en canviant d'atac, la indiferència se'm dona contra que no funcionava. Puxi, primera contra que li hem d'anar. Que l'hagi jo. Mare de Déu, però quines caigudes té avui? Perquè si estic tancant jo has decidit agarrar-t'ho tota la vida. Si està el culte del sol. Perquè és malvat, ja està. Tio, a mi em falta vida. Però a més he fet bullying cantes. Però tu lo que eres és tonto, macho. Com li lleves la vida al tanque? Tu tanque. No, home, però qui és el que està tanqueant-se-ho tot? Antes me están pegando a mí, a tú ninguno, tú no vales ni tocarte en un palo. ¿Cómo que no? Vienen todos a mí, vienen todos a mí. No, a mí no me da igual, es que no soy tanque, como ha dicho Paco. Te he portado un escudo, es que en teoría... Es que... Ah, pues, perdón. Es que en teoría tú eres el support y vas a lo loco. Tio, perquè jo ataque cos a cos, què vols? Que em quedi mirant des de darrere sense atacar? Ahí está. Si ataca cos a cos, per molt suport que sigui, haurà d'anar davant. ¿Qué? ¿Qué quieres? El sagrado sol abraza nuestras almas. Ay, joder, está bien, me va a matar. Pero solo uno de nosotros lo merece. ¿Rezar a la luna o atacar? Yo le rezo a la luna. Y ahí atacar, yo voy bulla. Le rezamos la luna. El cultito escupe tus pies, mascullas agravio al marcharse. Ala, pero no voler atacarle. Hijo de fruta. Pues lo único que se acaba de tener ganas de venganza es tú, ¿eh? ¿Entrema? ¿Pueden entrar? ¿O...? Entrem, amore. Sí. Jordi... Ai! Jordi va a petar que no. Ho ha sigut sense voler. Un quarto oscuro... Al acercarte, las paredes del templo tiemblan, como si el edificio mismo rechazase tu adelanamiento. Llegamiento de morada. Reventar-ho tot, també, reventar. És normal que l'edifici no volgui entrar, si el primer que has dit és reventar-ho. Tenim que mirar això, mirem. Sí, s'ha de mirar. Les piedras están cortadas con las dimensiones exactas de una persona. Parece que el culto del sol honra a sus muertos con elaborados nuevos rituales. Profanar. Pues profané tota la vida. Tiras y te esfuerzas hasta acabar sudando. Qué asquito. Pero la piedra es demasiado pesada y no cede. Tío. Ganas 3 de fuerza. Porque ganas 3 de fuerza. Vos, después, no puedo abrir. No va. ¿Remes? No. Qué mierda. Ahora. Vengativo y compasivo, tío. Que sí, que ya pues di antes. Tranquilo. Soy el puto crack. Soy vengativo y compasivo. Bueno, cuando llegues, apretes esto también, Jordi. A ver. Anem cap avall, no? Venim de l'esquerra. Vale,
Ja m'ha ficat l'espit. Mufuang. Vale, va. Ei, no, és al revés, és al revés. Mufuang. Ah, t'ha agarrat l'escut. Mira. Ja, això ho podem mirar. Sí, pues mira, mira, mira. Oye, a mí ya me están atacando, igual que de Dal, ¿no? Sí. Aquí yace el Zorat. No temas no, al poderos. River, River. No le pegues al pobre chic. Ah, lo digo. Aquí yace al Zorat. No temas al poder en las sombras. Para dominar las sombras, uno primero ha de dominar la luz. Y ya está. Pues ya estaría. Mira. Yo ya. La tontería es un poco difícil yo estar controlando todo, ¿eh? Sí. Pobre, tengo más tantos bichos que se ven cada que te eche. Han vingut ells primero a atacar. Si no hubiera tenido la cura. ¿Qué hacen? Continuamos el camino que indica que se ha de atacar. Yo estoy un poco como si me hubieran reventado. Y ya tira, retira, remateme esto y ya lo curemos. Vale, ya está. Solo ni había uno. Intentem destruir a tot primer. Entra ahí y ir ahí, agarra y intentem matar-los primer, abans de gastar el pedestal de curació. Corre, tirarem més vida per alguna cosa. Pues sí, jo lo que he fet ha sigut llamar l'atenció de més bitxos, és una gran estratègia. Ja més vida, agarra-la. No sé, igual Paco la vol agarrar igual com antes. Estàs segur que no la vols? Sí, que la vols. Sí, l'agarrat en el flash, no ho ha fet a posta. A mi, hauries pogut encarar el flash cap a una altra direcció i no l'hauries agarrat. Y yo también estaba muy poco de vida. Vale, mira, esteu... uno menos, sí, ha muerto el support. Ya vos he visto. Checho, corre. ¿Estoy yo solo? Sí. Pero con su tamante ese. Vale, pues a mí, sí. Rulito, que te enfurta las vidas para que morga y es tan tonto que l'experti también libra a morir. Porque claro, con que se ha muerto el tanque, en que tú penses que no, pues de repente han pegado. A veure, però sí... Ressuscita'm a mi, estic ahí baix, mira el pentagrama, ese pentagrama bonico de veres. Però, que... No, el malo se n'anà perquè em pugui ressuscitar a mi. No! Va, pega-li. Uf! Espera que agarra la vida antes de ressuscitar-lo. Ah, ja pots. N'hi ha un altre. Chi. Bichito. Uchi, chicho. Bueno, ese bueno. Bichito. Bicho. ¿Anem més cap a baix? Sí, ni continua el camí. I ens han deixat també un canal cap a dalt, una mica darrere. Esa aigua brilla. Sí. Algo reluce en las turbias profundidades. Quizá alguien más valiente se atreva a intentar algo. Ningú és valiente. Jo no soy valiente. Ningú. Com ho heu mirat antes? Apreta L, tira cap als costats, no tenim reputació ni tu ni jo. L'únic que té reputació és Paco. Rulitox, perdó. I jo som vengatiu i... Wow, estic en la merda, amics! Uf, merda. Ah, merda. Ui, aquí l'ha veig ja. Aquí encara portes escut, tens un paio de toqueig. Ei, la cura que n'hi havia. L'agarra d'algú. Jo no. Necessita molta energia, tio. Estos enemics... Vinga, tira-li. Jo estic així tanqueant. Vas dir, ui, el meu escut. Mi escudo me lo roba... No, pa mi no. Me lo robaron. Ei, ara agarra jo la vida. M'ha de contestar-te. Val, continuem per a baix, no? Sí. Però per un no estava lo de curar-mos. Si esteu dos per l'arrastre. Sí, bé. Mira, si hi ha un mercader. Destruïm-li-ho. Saquear. Ai, oro. Oro, espera, tio. Quan furten normalment n'hi ha que corre després. Ja tornarem després de simulant. Ah, mira, un mercader. Este és nou. Val. ¿Vas a gastar tantos ópalas como Jordi? Toma. Yo voy a pillarme. Aumenta la velocidad, no. Aumenta el efecto rendezor, no. Aumenta el aturdimiento. Yo no gasto redes. Yo sí.
No, no, res de bo. Hòstia, jo estic... Jo vull calgo per a curar, sóc un súper que no cura. Jo crec que m'ha curat. Mira-lo, que mania que has tot. Per què t'has curat tot? No sé. Jo m'ha comprat algo en el mercadillo i de repente n'hi ha tota la vida. Interessant. Vinga, anem al pedestal, tornem al camí darrere que ens han deixat o continuem avant? Tirem cap a dalt, a l'esquerra, a veure si hi ha alguna cosa més. Podries revivir els membres del grup. Sí. Val. Anem cap ací, a veure què ens porta este camí. Ei, 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 ei. Matança, matança. Com costa de controlar els brats, també mos porta l'aj, este camí. Sí, el camí de l'aj. I és que els esculls li van a ell. A ell hi ha vida. Ah, clar, ja... Sí, ara va, agarra-la tu. Ara mateix que eres tu el que menys vida té, és quan no agarra les cures. Tiene narices la cosa. Les pitjades. Mirar. Ui, pitjades gordes, eh? El cuerpo de la diosa se convirtió en nuestro mundo y sus historias en la vida que lo habita. Hasta seres tan espantosos como... Jumbaba, guardián del bosque, que nunca nos encuentre. Ai, el punt no l'havia vist. Bé, si no se m'ha quedat també la frase. Té pinta que ja està tot. De per així. Sí, home, jo vull veure... I les huelles s'acaben ahí de repente. I què ha fet? Ha pegat un bot? Pot volar? Sí. Això apareix. Tal qual. Ha mort, ha desaparegut. I per això li n'hi ha tres. Però pot fer la teletransportació de Son Goku. Que això li n'hi ha tres petjades. Tindrà tres cames o ha pegat un paio de passetes i li s'ha passat? Sí, ha caigut màgicament ahir, ha fet un parell de passes i m'ha cansat i s'ha anat a un altre planeta. El planeta necessita. Sí, o el planeta me necessita, exacte. Pues, pareix que ja està. Guerra. Però si agarra o pegar sense ben ni menys. No, venen a per mi. Pues no, com a mínim han vingut a atacar. A mi m'estan pegant. Home, han intentat vindre a atacar, que arriben o no ja és una altra cosa, però... No t'arribaran a tu, perquè és que has de fer la mà, però a mi m'han pegat un enxufe ja que m'han deixat tonto. Tens vida ahí, pots agarrar-lo. Eixe jo crec que és el bitxo, eixe. Les petjades són igual de grans que ell, què té que ser ell? Són més grans que ell. Les proporcions... Una criatura parece querer seguirte. Bueno, què és això, una criatura? Buen trabajo, podemos hacerlo. Li diré a mi Shifu. Rulito que s'assumia el liderazgo del grup. Anda, ja, a mi ese no me lidera, eh. I la més vida. No, no, que tu a mi no me lideras. ¿Con qué no? Que no me vas a liderar, chaval. No usas ni vestir, te vas a liderar un grupo. Pues imagina't. Si me lo han donat a mi. Ui. Mirar? Sí, mirem. Sí, mirar. Este lugar es relajante. Quizás alguien más paciente lo encuentre útil. I se veu tan greu per dir que algo es relajante. Te veu de violador per dir que algo es relajante, en serio. Te faltarà respirar de propieta al micro. Així n'hi haurà que fer algo més. Veus un susurrador de ràdio tipo xino. El círculo de setes parece extraño. A saber quines setes són eixes. A lo mejor un sabio podría decirte su significado. Ui, la seta d'eixes. Ui, els monos assassinos. Bichos. Oh, senglars, compte. Que l'han vestido de moto. Bichos. Escuts pel body. I un altre senglar que dura no res. Però que serà pacifista. Ah, monos. Jo agarrant tots els monos. Segur que a mi després em posarà codicioso o algo. Segur. Capitalista. Vols totes les vides, vols tots els òpalos, vols el liderazgo del grup... Jo vull tot. Però no s'ha fet res. Com que no? No res. Semblen coves o això? Bueno, després ho mirem, no? Vull algo negret, en siga, perquè... Interactuar? Podem tirar més cap a dalt. Sí, no, però vull vindre així un moment... Vale, no. Semblen coves, però no es pot entrar per a res. Serà... Avanti, popolo. Ei, però a mi m'està prenent el pèl, això de ficar escuts. Ho ha ficat dos voltes dels tres pavatros. Ei, pareixia que n'hi havia hueco, però no n'hi havia hueco. Com que vas pegar-ho tota la volta. Chico! Lag is in the game. Tio, estan amb prou mal avui, eh? Sí. N'hi ha vida allà. Ei, però que m'estan fent bucaque. Ajudeu-me. Agarra la vida, això.
Ah, ara el meu bitxet és diferent dels altres. Ahir hi ha més vida, també. No, ja es diferenciava... Ahir hi ha un altre. Ja es diferenciava abans dels altres, sí, el teu bitxet és de color roig. I els altres no són rojos. Ahora que vale esta hablar. Jabal observa desde su asiento cómo crece una flor. Una araña trepa por el tallo. Y con Mus está en pegamo a todo al costado, això no ho he vist. Estava mirant un altre costat. Em pareix molt bonico. Unirse o aplastar la flor. Aplastar la flor. Va, jo m'unisc, en pla hippie. Vull dir aplastar per la flor davant de vosaltres dos. Va, jo apreté un aigua, parit. Però si haver te invita a que te sientes con un gesto. Contemplo la flor con atención. Que ciego tú de portar. Ves un microcosmos de tu propio mundo. Ojo el codocó que es agarrat. Un universo diminuto de insectos y arácnidos tan intrincado y completo como tu propia vida. Delirium tremens. Li pegat algo fuertote, eh? Les setes d'abans, que no sabien què eren. Ganes tres d'intel·lecto. Tu com li vinc d'haver xafat la puta seta eixa? Ara no t'ho estrogaig. Va. Mireu la reputació a veure si vos ha pujat algo. No. Està obsessionat. No. Jo què sé, per si hi hagués, tia. Que t'ho emportes tu tot, Paco. Ens has eclipsat. Vale, mapeta, però sí, hem anat, no? Sí, estem tornant darrere. Hem trobat el camí de xampinyons que eren panull. No sabem què són. Tenim que tirar cap a baix, correcte. Ah, però ell no hem de jugar. No, això no... Tenim que ser sàvies. Pacients. El sàvies era de dalt. Algú pot trobar un puta merda d'arbre. Cap avall. És cap a baix. Sí, este mapa és grandet, eh? Sí. Ui. Mira, un gat. Hablar al gat, igual como el otro que volía hablar. El gato bufa y gruñe al acercarte a él. Puede ver el contorno de sus ojos, costillas bajo su pelaje. Alimentar. No le he menjar al pobre animalico. Va, sí, animalito, pobreto. Galto, ronronea. Mira lo que mono. El gato ronronea al comer el trozo de carne que le ofreces de tus raciones de viaje. De tus raciones de viaje. Sí, no tengo problema. Después un senglar de esos que maten por ahí me el menja ya, güey. No he comido tan bien en años. Si la bruja de piernas huesudas te encuentra, pídeme ayuda diciendo mi nombre. Bayum. Hasta me acaba de parlar un... Sí, mos acaba de parlar un gat. Mos acaba de parlar un gat. Entonces habría fet un miau en algún momento. No me esperaba. El gato sale corriendo hacia la maleza. Val, entonces es el nuestro gat protector. Uy. Una casa. Mirar. Si yo llorar un niño dentro de la casa. Cuando te acercas, sale una mujer vieja. Ya tengo suficientes serpientes para hoy. Y no necesito limpiar más. Largo o te comeré. Imbécil. Atacar. Pobre abuelita, yo voy a exigirle algo. No sé el qué, pero voy a exigirle algo. Pero tú qué va en la cara. La bruja lanza un hechizo y no puede moverte. Llamas a Bayum para que te ayude. ¡Mishifu! El gato negro aparece para saltar con furia sobre la vieja mujer mientras una niña sale corriendo de la casa. ¡Wow, gatito! ¡Bayum! ¡Bayum! ¿Cómo puedes traicionarme? ¡Te he tenido durante 13 años! ¡13! Tía, que pues, se dice pronto. Yeah. ¿A durar molt, el gato? Esto lo puedo ver. Ah, vale, no. Y nunca me has dado de comer en esos 13 años. Joder, tú, en 13 años no les doy de menjar. Ahora te comeré, igual que tú has comido tantos niños y tantos niños. No esperaba ese veu pel gat. ¿Y qué le pasa a la casa? La bruja corre hacia la casa con el gato en el cuello. La casa desaparece con los dos dentro. Sí, home, y lo que entre camis y sea nata, yo no me digo. Mira, ya tenéis sabio. Ya podían hacer lo de los setes. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mi padre estará muy preocupado. Gracias, pero tengo que volver rápido a casa. Y puse una cara a colocar la reina. Mírala. Corre hacia el bosque rumbo a la aldea del clan lobo. Joder, es que esto de veo. Gana 5 de espíritu y reputación por tu valentía y compasión. Avant. Ara podem fer lo del sàvio. Si ho voleu fer. Hosti, que espitat va el meu, eh? No, este és el pacient. És el de l'altre, el de les setes. Podeu voler setes a veure? Sí. Què és el que m'han donat? Ai, perdó, m'he quedat desenganxat.
¿Recuerdas una historia sobre anillos naturales que causan ilusiones y mala fortuna? Si quieres citas alucinógenos, te preguntas si las setas contienen algún tipo de poder salvaje. Comer. Topa adentro, chaval. La seta resiste tu tirón, pero al poco cede con un leve suspiro. Te deja un sabor a canela. Canelita en rama, loco. Sientes mareo, como si todo el mundo se estuviese evaporando frente a tu ojo. ¡Hostia, qué colocón, loco! ¡Loco! Tu visión se despeja, pero la extraña sensación permanece. Dios, qué mierda me chunga me ha pegado. Esto estaba tallado o algo, ¿eh? Te has quedado tan al nubo, tío. No estaba. Ahora tiene... Te has quedado tan nada para la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. De Nami ya no torne. No. Y ahora a la derecha. ¡Chun! Parece tocar al mínimo. Bueno, es que el que tinc jo, l'atac sí que el pou de gravetat que els atrau ahir, això fa una feina impressionant. Te'ls deixa tots juntets i ja no es mouen. Sí, però el que tinc jo, això de quedar-te al mig, si vinc dintre l'opit, fa una feina. Impressionant. A veure si hi ha alguna coseta que et dubte. No. No, i baix... Tampoc. No n'hi ha no pedos tampoc, doncs... Pues... Anem al campament, acampar ja, no? Sí, i si ja donem per acabat el segon vídeo ja, després d'estar, no? Sí, conforme fem l'acampada... Terli, vale, què quedes tu? Alameda, zona despejada. Jardín Tinga se convirtió en un faro de sabiduría, inspirando a muchos a seguir su consejo. ¡Bulla, bulla, bulla! Cuenta la leyenda que la sabiduría de Jordiz, el puto amo, creció y creció a medida que viajaba. Si eres un tío todo endeble, mira. Ya ves, el pueblo endeble. Y el mismo temperamental. 54, no bajas. ¿Qué dices, loco? Sí. Me mataba ahí, se ha picado a hacer la esquila, toch. Sí. Ahí en todo ojo, en todo ojo. Es que el Rachi se fa prou de daño también. Tú eres bulle, y endeble. Hombre, lo que me extraña es haber matado, haber entrado antes en este sub porque no fue a res. Y ahora esto ni nada. Esta no tardaba tan, creo. No, esta no tardaba tan. Val, segon episodi. En el primer vaig cuinar jo, per tant, en el segon hauríeu de cuinar o Ruitox o Jardif. Esta volta vos faré algo rico. Jo vaig a fer-lo de caçar. Val, doncs jo miro les estrelles. Mira, tu vas a pillar rotllos i ja està. A veure, algo rico, rico i con fundamento. Que hay més rico que una bona diabetes, en miel i albaricoque. ¿Quieres cocinar usando estos ingredientes? Pues si li dos cuinar, sí. Empiezas a mezclar los ingredientes. Ahí, al arte en Masterchef. Cochinero, cochinero. Això no ho fa ni en Masterchef. Has descobert una nova receta, caramelo d'albaricoque. Caramelo d'albaricoque le da más 5 de inteligencia y energía a todo el equipo. Vamos, que soc un cocinita, si no, con tu que no tens ni idea de cuinar, Jordi. No dite res. A mi em va tirar algo universitario. Sí, i vas tirar cactus. Jordi observa el cielo nocturno e intenta comprenderlo. Ni idea de què és aquesta merda, tu. Me fa saber. Jordín Chingue gana sabiduría, 5 de intelecto y 2 de fe. Una sombra acechante se acerca al campamento. Jabal se sienta a tu lado y su mirada se pierde en el fuego. Te invade una sensación de tranquilidad mientras observas la danza de las llamas. Jabal se esconde tras una sonrisa evasiva y rechaza cualquier intento de conversación. Feliz en el silencio. Hostia, que tío, más rara, ¿no? O sea, te sembe y asentas al tu costado y ya. Y pasando tú, ganas 3 de resistencia. Pero aguantar a ti de la tiesta. Entre el mongolo. Aguantar toda la nita ahí. Pero que teta, calla, que por lo menos no molesta. Rulito se va de caza y encuentra comida como para hacer un frenzín. Ahí. Apreta, ¿cuánto huigues? A tu ritmo. Rulito gana 7 de fuerza y 5 de espíritu. Rocoso tete. Oye, es una mujer sollozando descontroladamente en los alrededores. Es un fantasma. Preparan la rever. Te acercas de puntillas y ves. Perdón. Me haré que te aparit. No puedo abandonar a Tavira. Tengo que negociar con el guardián de los espíritus. Hostia, que tenía cara chunga. Sarai se entra en la noche, sus ojos brillando con determinación. Rulitos gana. Astucia y 4 espíritus. Sí, vale, de. Al amanecer, una figura se acerca al campamento. Salgo. El rey Maldog anuncia que el justo sol ha, por la presente, derrotado y destruido a la tentadora luna.
se les permite generosamente a todas las tribus jurar lealtad al rey Murdoch. Tú, no obstante, debes morir, so mierda. Prepárate para tu aniquilación adentro de 3 amaneceres. Ni uno, ni dos, ni 3, sino 3. Sentido. ¿Pero por qué? Ignora tus palabras y se marcha. ¿Podría la reina del cielo haber sido destruida de verdad? Seguro que hay otra explicación. Tres días restantes. Y en això, 3 vídeos restantes. Bé, nois, doncs fins així arriba el segon episodi, no? Sí. Esperem que vos hagi agradat i que no mos hagi fet cansino. Un plaer haver estat així amb tots vosaltres, passant la vesprada, matí, nit, el que siga, l'hora que estigueu. I ens vegem en el següent episodi. Adeu. Fins la setmana que ve.